Bien, pasando el prota, la zona de novatos, este se dirige a una zona de intercambio. Esta zona de intercambio simplemente es otro distrito en el cual hay monstruos como con más nivel que sueltan más experiencia para él subir de nivel más rápido. Antes de irse, él tomó una misión, el cual es obtener el núcleo del jefe de la mazmorra, el rey Ghouli. Entendiendo que hay tres dificultades, la dificultad normal, la dificultad pesadilla y la dificultad infernal. Obviamente esto va con un nivel de dificultad mayor que el anterior. Y aunque él ve la misión, no la va a hacer enseguida por el nivel que tiene. Así que procede a salir como de la zona segura para buscar monstruos para subir de nivel antes de ir a esa mazmorra. Como quien dice prepararse. El lugar ya está mamadísimo, por cierto. Unos cuantos metros alejado de la ciudad ya empieza a sentir el aroma a sangre y a escuchar los sonidos de monstruos. El primer Goblin, este man pasa matando Goblin, que es Goblin Slayer. El cual es prácticamente detectado enseguida y mandado a matar por uno de los esqueletos. Que por cierto, los esqueletos son de nivel hierro, hierro negro. Aunque un Ghouli es superior infinitamente. Ahora, los Ghouli que llegan al lugar son 300, son 300 rubios. Pero que el protante, el número de monstruos que tiene también, es factible una guerra. Pero que la bonificación de experiencia que le estaba atribuyéndose cada monstruo que mataba era muy pequeña para llegar al nivel 16. En esa situación se pregunta de que cómo Laios lo hizo su hermana. En ese momento suben el nivel 10. El nivel 10 es como un punto de inflexión en el que uno desbloquea una nueva habilidad y ciertos atributos diferentes, pasivas y habilidades activas, como también es mucho más difícil subir de nivel porque se necesita un mayor tiempo, perdón, se necesita una mayor cantidad de experiencia. Y recuerde que ante la pasiva que tenía el del aumento por 5, los esqueletos también suben de nivel, así que logra invocar un esqueleto de nivel bronce. Y si eso no fuera poco, el esqueleto de nivel bronce tiene su propia habilidad. Es ahí cuando sin previo aviso una flecha ataca al prota. Y por la habilidad activa transferencia de daño, el daño es retribuido a todos los guerreros o esqueletos, llámalo como gustes. Y el prota en la jugada dice, uy, ahí viene alguien, pero dice que no porque tiene rasgos y características de profesión de asesino. Mientras que el que disparó la flecha tiene que tener una profesión de arquero. Es ahí cuando llegan los responsables que persiguen al asesino anterior que para más cola estaban yendo en la dirección equivocada a donde se dirigía ella. Obviamente estos tipos eran imposibles de alcanzarlo, uno era un mago y el otro era un arquero. Era imposible para ellos alcanzar una asesina por las características que tiene una asesina. Pero el prota activa modo badass y le dice, tu flecha me ha dado, discúlpate. Y contra todo pronóstico se disculpa, entendiendo el arquero que el man recibió la flecha con el pecho descubierto y no sintió nada. Ellos perdonaban, ya pueden irse, quitaos de aquí insectos. El otro tipito que estaba con él dice, es un guerrero esqueleto. Invocación de seres no muertos. En relación a que lo no muerto se relaciona con gente oscura. Como nada ético y por eso también es repudiado en cierto punto. Pero para los tipos no era una prioridad el prota ya que ellos estaban buscando a la asesina. Papi, pero el prota estaba era listo cuando ellos venían el prota iba. El prota sigue en modo farmeo con la postura de Pain yendo a matar a Jiraiya. Pero ya habiendo matado a todos los monstruos que se encontraban por la zona, no quiso regresar a la ciudad como para buscar un lugar donde quedarse, sino que decidió quedarse ya que el tiempo para llegar a nivel 16 es limitado. En ese momento recuerda que una vez su hermana llegó ensangrentada y muy herida, y recuerda que fue cuando fue una mazmorra, así que el prota decide ir a revisar esa mazmorra a la mañana siguiente. Pero antes de que terminara su plan es interrumpido por unos pasos que vienen, aguas pisadas. El prota está más alerta y más vivo que tres vivos.
pero era la chica que antes estaba corriendo y le pregunta al prota si tiene algo para comer. El prota es buena gente, el prota es lo mejor de corazón que hay. Si fuera en otro manga, aquí sin comentarios en esta escena, aquí con menos comentarios que la anterior. Y así es como se empieza la primera interacción entre esta chica y el prota. Pero el prota me encanta la actitud del prota, amable pero cuidadoso. Entonces la chica le dice que si no le gusta hablar, el prota accederá a usar la habilidad de inspección. Inspección es prácticamente que se inspeccionan al uno al otro para saber nombre, habilidades y profesión. Sorprendentemente, la inspección del prota falla, obteniendo cero de información, pero para la chica sí. Ahí se ve la profesión del prota y lo relacionan con los monstruos esqueletos que ya vio hace rato, o sea, cuando ya está huyendo. Entonces la chica diciendo a la prota si no era boda y el prota más le pregunta por qué. La chica se emociona al ver hablar al prota y el prota más le pregunta por qué. A lo que la chica le responde que si era porque la expresión falló, era porque tenía como un amuleto de protección de identidad. Siempre y cuando tenga ese amuleto que parece una vaina de los Esme, la expresión nunca procederá de manera correcta. Si ella lo desactiva, el prota inspecciona y si lo puede, ahí está el nombre Ninjiji. Oficina de la Sombra nivel 19, día. El prota con el mapa este en tiempo real que había obtenido descubre los intrusos y la asesina con su, me imagino con su nivel de detección siendo nivel 19, que es lo mínimo que espero. Como eran tres desde diferentes lugares, el prota intuye que lo quieren rodear. Y es aquí donde la chica Gigi dice la razón por la cual está persiguiendo, que es ella encontró como un pergamino de habilidades de nivel intermedio. Y ya se iba para evitar poner el prota, pero de que se iba se quedó en iba. Antes de que pudieran reaccionar y después del prota le dieran una flecha marcadora, una flecha rastreadora que revela su posición al que la lanzó en todo momento. Esta habilidad de el arquero anulaba todo sigilo que podía tener la chica por más nivel que quisiera. Rodeados, ya prácticamente proceden a engatusar al prota para darle la suscripción a la vida. Obviamente, a los ojos del tipo se malinterpreta porque está con el prota y dicen que son equipos. O sea, que ella y el prota son equipos. La chica, como intentando salvar al prota o sacar de la situación al prota, le dice que él le dará el pergamino, pero que dejen ir al prota por lo menos. Obviamente, ellos tienen la situación asegurada y ellos no van a aceptar esa ridiculez. Así que para no dejar el cabo suelto, pues quieren hacerle la suscripción a la vida al prota. Porque el prota le pregunta que cómo rayos va a escapar. Y ella le dice que ajá, es el sigilo, es una asesina, ella puede escapar sin problemas. Aunque el prota, si tú tienes todo de frente, el prota tiene cuatro. Dice, si pudiera escapar, yo lo hubiera hecho desde la mañana. Además de que ha sido marcada y imposible usar sigilo. O sea, estás en la mierda, déjame decirte. Y antes de que puedan espabilar, ya los están atacando. Dentro del equipo enemigo, vamos a darle a esos tres, ya tú me entiendes. Lanza un hechizo de iluminación para evitar uno, para evitar que ella se escape con cualquier habilidad de sigilo y también para que el casteo del mago tenga más poder. La chica ahora está más arrinconada y más arrinconada. Hay un arquero, un tanque y un mago. O sea, es imposible que salgas de ahí sola. Y más que nada porque están rodeados los tres.
Ahí es cuando la chica se dice, ¿y con quién rayos estoy yo aquí? Es aquí que también le dejo las tablitas actualizadas de las habilidades del prota. El primero en caer va a ser el mago, el cual usa habilidad en sí mismo que es como un escudo mágico, pero que fácilmente es de machete. Recuerda, el primer bronce que él tuvo, casi que lo destruye con un solo ataque. Pero imagínate, es nada más uno. Ahora los demás obviamente lo destruyen, y antes de que pueda decir algo, desesperado por tratar de hacer un ataque o crear una brecha para poder escapar, este lanza toda la magia que tiene. Pero el fuego es inútil ante los esqueletos. Así que el primero ya cayó, para empezar. Siguiendo con el arquero, que tiene una agilidad de 1500, que no es poco. Aprovechando esta característica, intenta escapar, pero el esqueleto que tiene atrás lo sigue, papi, lo sigue. Y es que, mi hermano, si fueran uno, pero son como 5, son 300, rubio. Y por otro lado, el que era como tanque, el que era melee, tiene defensa definitiva, que es como una defensa de grado alto, siendo una de las principales habilidades de los caballeros, y que puede contrarrestar incluso a un profesional de nivel 20. O sea, en ese momento Cell siente el verdadero terror y se arrepiente. O sea, pero ya para qué, o sea, ya la cagaste. Y los esqueletos usan su habilidad, entre ellos los de bronce, que son los dios que pueden usar. Si el golpe es furioso, pues serían como 3000. Y puedes tener defensa absoluta, rezarle a tres santos, pero nada, no se salva. Ese man ya ahí muere. Ahí se le acaba la defensa infinita, creo que se llama la habilidad. El prota frío, en referencia a la hermana, a la cual le dijo que no dejara cabos sueltos. Es entendible. Arranca todos los problemas de raíz y no te crecerán ramas. Y el prota procede a recoger su botín. Botín de guerra. Y así es como termina la primera batalla del prota. Entre el botín de guerra que cogió estaba una habilidad novata. Pergamino de habilidad novata. El cual le permite aprender una habilidad por debajo del nivel 20. Y la chica lo aconseja porque no se vende por más de 10.000 monedas de oro, pero prefiere usarlo para hacerse más fuerte porque tiene que llegar al nivel 16. Y le pregunta cómo lo usa a la chica, a la Gigi, y este le dice fácil, solo sostén el pergamino y di usar y listo. El prota obedece usar. Y la chica le dice, tienes que hacerlo con voz fuerte, ¿para qué sirva? El prota es más social. Descifra que tiene que usar poder mental para activar el pergamino. Ahí es cuando el prota ya ahora sí adquiere una habilidad, que es habilidad explosión de cadáveres. Y te voy a decir algo. En otros títulos, títulos en relación a mangas, la habilidad explosión de cadáveres se obtiene por el nivel 30, 30 y pico. Sino que explosión de cadáveres en aquellos cadáveres que mata. O sea, no es como en otros mangas que el cadáver explota de los esqueletos o de sus soldados, sino que todo aquel que muere a sus manos es el que tiene la capacidad de explotar. Pero de igual manera está chetado, está muy chetado. Pero aquí con este bella imagen de fondo lo vamos a dejar. Si te gustó, no olvides darle like, no olvides suscribirte. Eso es todo por hoy, muchas gracias por ver. Chao.